Los fantasmas se mueven esta noche inquietos, hambrientos. Permítanme que me presente. Me llamo Watson Pritchard. Y dentro de un minuto les mostraré la única casa encantada del mundo. Desde que se construyó hace un siglo, 7 personas, incluido mi hermano, han sido asesinados en ella. Desde entonces, yo soy el dueño. Solo he pasado una noche allí y cuando me encontraron por la mañana, estaba medio muerto. Me llamo Frederick Loren y he alquilado la casa encantada esta noche para que mi esposa dé una fiesta. Una fiesta en una casa encantada. Le encanta divertirse. Habrá comida, bebida y fantasmas. Y tal vez incluso asesinatos. Están todos invitados. Si cualquiera de ustedes pasa las próximas 12 horas en esta casa, les daré a cada uno $10,000. O a su pariente más próximo, si no sobreviven. Aquí llegan nuestros invitados. Fue idea de mi esposa que los huéspedes viniesen en coches de entierro. Le encanta divertirse. Su humor es, ¿cómo decirlo?, ¿original? A mí se me ocurrió lo del ataúd. Está vacío ahora, pero tras una noche en la casa de la colina encantada, ¿quién sabe? Este es Lance Rueder, piloto de pruebas. Sin duda un hombre valiente. ¿Pero no cree que usted puede ser más valiente si le pagan por serlo? Y sí, resulta que sé que Lance necesita los $10,000 que le daré si es lo bastante valiente como para quedarse toda la noche. Esta es Ruth Bridges. Seguro que han leído su columna en los periódicos. Dice que su razón para venir a la fiesta es escribir un artículo sobre fantasmas. También está desesperada por el dinero. Juega. Ya conocen a Watson Pritchard, un hombre que vive con miedo mortal a una casa. Y aún así, arriesga su vida al pasar otra noche aquí. Me pregunto por qué. Dice que por dinero. Él es el doctor David Trent, psiquiatra. Afirma que mi fantasma le ayudará en su trabajo sobre la histeria. ¿No notan un pequeño toque de avaricia en su boca y en sus ojos? Esta es Nora Manning. La elegí de entre las miles de personas que trabajan para mí porque necesitaba los 10,000 más que la mayoría. Mantiene a toda su familia. ¿No es preciosa? La fiesta empieza ahora y ustedes tienen hasta la medianoche para encontrar la casa de la colina encantada.
Bien, ¿dónde está todo el mundo? No es una gran bienvenida, ¿verdad? Solo los fantasmas de la casa se alegran de que estemos aquí. Todavía no nos conocemos. ¿O alguno se conoce? Me temo que ni siquiera sé su nombre. Soy Nora Manning. Lance Shredder. ¿Frederick Loren es amigo suyo? He oído hablar de él, pero no lo conozco. Yo trabajo en una de sus empresas, pero nunca le he visto. Yo tampoco le conozco. Solo por teléfono. ¿Y usted? Pues no. Entonces usted es el único que le conoce. No le conozco. Todos los detalles del alquiler se hicieron por correo. Es muy rico, ¿verdad? Millones. Y ha tenido 5 esposas. 4, creo, hasta ahora. Una partida de $50,000 para solo 5 personas es mucho, incluso para un millonario. Bueno, si quisieras asustar a alguien, sin duda esta sería la casa. ¿Quién ha cerrado la puerta? Parece estar hecha de acero. ¿Anabel? Nuestros invitados están aquí y, por suerte, todavía vivos. ¿Ya te has arreglado? Polvo y suciedad por todas partes y apenas sale agua. ¿No has mandado limpiar la casa? La atmósfera, cariño. Ya sabes cómo son los fantasmas. Nunca limpian. El vestido es muy atractivo, pero poco apropiado para una fiesta. No voy a ir a la fiesta. Te recuerdo que esta fiesta de fantasmas fue idea tuya. Ya que me costará $50,000, quiero que te diviertas mucho. La fiesta fue idea mía hasta que invitaste a estas personas. ¿Por qué estos desconocidos y no unos amigos? Amigos. ¿Tenemos amigos? No, tus celos se encargaron de eso. Tenía una buena razón para invitar a todos ellos. Quería un poco de todo. Desde un psiquiatra a una mecanógrafa. Y desde un borracho hasta un piloto de aviones. Tienen algo en común, necesitan dinero. Veamos si son valientes para ganarlo. ¿Y a esto le llamas una fiesta? Tal vez. ¿Por qué haces eso siempre? Estropea el champán. Podría reventar. Nunca revienta. ¿Puedes asegurarlo? No tiene gracia, Frederick. Sería un gran titular. Playboy mata a su esposa con un tapón de champán. ¿Quieres un poco? No, gracias. Solo un trago, para que te animes un poco. Estoy animada, gracias. Y no lo he envenenado. Está bien saberlo. Toma una copa. Disfrutarás más de la fiesta. Vamos. Tu confianza me emociona y no iré a la fiesta. De todas mis esposas eres la menos complaciente. Pero sigo viva. ¿Me dejarías por $1,000,000 libre de impuestos? Lo quieres todo, ¿no? Lo merezco todo. Tus celos no están libres de impuestos. Y tu posesión es de locos. Tengo motivos para divorciarme. No puedes probar nada. Bajarás la guardia. Te despistarás algún día. ¿Lo crees? Si vivo lo suficiente. ¿Te acuerdas lo bien que lo pasamos cuando me envenenaste? Algo que comiste, según los médicos. Sí. Arsénico con hielo. Anabel. Volverías a hacerlo si creyeses que saldría bien, ¿verdad? Querido, ¿qué te hace pensar eso? Lo veo en tus ojos. Dicen que la horca es muy incómoda, por si se te ocurren más ideas. No dejes que los fantasmas y los espíritus te molesten, querida.
Cielo, el único fantasma en la casa eres tú. Procura no desvelarte pensando en cómo te librarás de mí. Te saldrán arrugas. Esto es lo que usó con mi hermano y con su hermana. Los descuartizó. Encontramos partes de los cuerpos por toda la casa, en sitios que ni se imaginan. Lo raro es que nunca se encontraron las cabezas. Manos y pies y otras partes, pero ninguna cabeza. La esposa, llevada por la ira, amenazó al marido con un cuchillo. Luego, llevada por la histeria, le asestó un golpe y simplemente siguió. Ya lo creo que siguió. ¿A cuánta gente mató, señor Pritchard? Solo a dos. Su marido y su hermana. No había nadie más aquí. ¿Entonces hay dos cabezas sueltas dando vueltas por la casa? Se les oye por la noche. Hablan en susurros. Y luego lloran. Ya que nuestro anfitrión no está, ¿alguien puede servirme una copa? Pues claro, ¿qué quiere tomar? Buenas noches. Soy su anfitrión, Frederick Loren. Ya que no nos conocemos, presentémonos con una copa, ¿les parece? Señor Loren, le aconsejo que cancele esta fiesta ahora. Los fantasmas ya se mueven y es una mala señal. Disculpen a mi esposa, se nos unirá más tarde. ¿Qué le pongo? Un whisky. ¿Doctor? Tomaré lo mismo. Bien, antes de que dé comienzo la fiesta, repasemos los detalles. Los porteros se marcharán a medianoche, dejándonos encerrados hasta que regresen por la mañana. Una vez que la puerta se cierre, no hay manera de salir. Las ventanas tienen barrotes dignos de una cárcel. Y la única puerta al exterior cierra perfectamente. No hay luz eléctrica, no hay teléfono, ni nadie a kilómetros. Así que no podrán pedir ayuda. Es como un ataúd. Si alguno de ustedes decide no quedarse a la fiesta, debe decírmelo antes de medianoche. Por supuesto, el que abandone no recibirá ningún dinero. Estoy interesado en sus razones para esta fiesta. Aparte de la agradable compañía. Espíritus, doctor. Creo que todos nos preguntamos qué haríamos si viésemos un fantasma. Y mi esposa nos ha dado la oportunidad de descubrirlo. Divertido. Los fantasmas y todo eso son solo creaciones de la histeria. Su fiesta va a ser un éxito. Pritchard dice que aquí hay auténticos fantasmas. 7 por ahora. Y antes de que amanezca habrá más. Emocionante. 4 hombres han sido asesinados en esta casa. Y 3 mujeres. Planeó su fiesta muy bien, señor Loren. Somos 4 hombres y 3 mujeres. Un fantasma para cada uno. Pritchard, ¿por qué no nos enseña la casa y luego ya veremos qué ocurre? ¿Ven esa mancha? Sangre. Una joven fue asesinada aquí. Y lo que la mató no era humano. ¡No se ponga ahí! ¿Por qué? ¿Dónde? Demasiado tarde, la han marcado. Ridículo. El tejado tendrá una gotera. Eso debe ser. ¿Quién querría hechizarme? Cualquier fantasma de hombre que se precie. Espero que no regrese. Señor Pritchard, es usted la alegría de la fiesta. Pues no ha hecho más que empezar. ¿No hubo un hombre que tiró a su mujer a una cuba de vino o algo así? Eso fue en el sótano. Ha habido asesinatos en casi todas las partes de esta casa. Todo esto pertenecía a un tal señor Norton, que no murió aquí. Fue electrocutado después. El señor Norton experimentaba mucho con vinos, pero a su esposa no le gustaba. Así que llenó la cuba con ácido y la tiró dentro.
Debía quedarse abajo. Pero los huesos subieron. Es extraño. Ninguno de los asesinos aquí era normal. ¿Disparos? ¿Apuñalamientos? Todos estaban algo locos. Eran violentos. Distintos. ¡No! Gracias a Dios que no cayó dentro. ¿Es que aún hay ácido ahí? Destruye todo el pelo y también la carne. Solo deja los huesos. Vaya, qué cantidad de polvo hay aquí abajo. Bueno, para eso hay solución arriba. Vamos. Invitó a esta fiesta. No. Déjelos. Dígame, ¿qué le contó? El señor Loren dijo que recibiríamos 10.000 dólares. ¿Pero no le dijo nada de quedarse encerrados? No. Conmigo llegó a un acuerdo por teléfono, pero no me dijo que tendría que quedarme. ¿No se va a quedar? No renunciaré a 10.000 dólares. Yo me quedo también. 10.000 dólares. Sí. ¿Cree usted en fantasmas? No lo sé. Estoy de acuerdo con el doctor. ¿Te puedes asustar? Me ha pasado en los aviones. He visto cosas que no existen. ¿O sí? ¿Y qué hará con sus 10.000? Si los gana. ¿Qué quiere decir? ¿No los pagará si nos quedamos? Sí, claro. 10.000 para él son como un centavo para nosotros. Tuvimos un accidente de coche. Ahora soy la única de la familia que gana dinero. Vaya, nunca he visto tantas puertas. Víveres. Botellas. ¿Va a algún sitio? ¡Lance! ¡Ayuda, por favor! Lance no está ahí, hay un fantasma. ¿Un fantasma? Por favor, por ¿Ve favor, lo que le vamos. Digo? Dice que Lance no está. ¿A dónde ha ido? Tendremos que tirarla, está cerrada. ¿Cerrada?
¿Qué le ha pasado? Nada que no cure el dinero. Supongo que me habré golpeado. La única manera de golpearse aquí es darse contra la pared. Usted no hizo eso, ¿verdad? Vamos a curarle la herida. Me pregunto por qué no lo mataron. ¿Quién? No se golpeó él mismo. Ellos lo hicieron. ¿Ellos? Nora, cuando entró usted dijo algo de un fantasma. Había algo. ¿Qué aspecto tenía? Llevaba puesto algo negro que le llegaba hasta el suelo. ¿No estaba asustada? Pues claro. Eso, señor Loren, es histeria. Entonces, doctor, ¿cómo explica lo que le pasó a Lance? ¿Fue histeria también? Ahora debería descansar un rato. Gracias, doctor. Espéreme en el vestíbulo. Los fantasmas se acercan, señor Loren. Realmente cree en sus fantasmas, ¿verdad, Pritchard? Antes de que acabe la noche, usted también creerá. ¿Quiere una copa, Lance? No, gracias. Yo tomaré una. Un whisky. ¿Realmente le va a pagar a quien se quede toda la noche? Claro. $10,000. ¿Habrá mucho papeleo o retrasos? ¿Tiene prisa? Sinceramente, sí. Lo necesito. Aquí tiene, querida. Había alguien o algo cuando entré aquí. ¿Pero dónde? Y si la puerta estaba cerrada, ¿cómo salió? Lo que usted vio pudo ser un fantasma, pero lo de aquí no lo era. No lo sé, me asusté. ¿No suena distinto? Sí. Tres, seis, nueve, doce. 12 pies. Tres, seis. Voy a golpear en la otra pared. Cuando me oiga, golpee aquí. ¡Golpee abajo! ¿Dónde salió? De aquí dentro. Si salió corriendo, tendría que haberlo visto. Lance no corre, solo levita. Sí, pero entonces, ¿por qué no lo vi? No me crees, ¿verdad? ¿Pero cómo?
Soy Annabel Loren. Usted debe de ser Nora. Sé que esta es una fiesta extraña y me temo que muy aburrida. ¿Quiere refrescarse? Esta es su habitación. Deprimente, ¿verdad? Dudo que pase mucho tiempo aquí. Va a llover. Una atmósfera perfecta para la fiesta de mi marido. ¿Por qué vino usted? Dijo que me daría 10.000 dólares. ¿Y por qué la eligió? No lo sé. Mi supervisor vino y me dijo que estaba invitada. ¿Desde cuándo conoce a mi marido? Lo conocí esta noche. ¿Sí? ¿Por qué usted? ¿Qué hace usted tan sola por la casa? Bueno, estaba en el sótano con Lance, el señor Schroeder, y me marché. No es más que eso. No vuelva a hacerlo. No vaya a ninguna parte de esta casa sola. Ahora arréglese, vendré a buscarla enseguida. Pero... está en peligro. Todos lo estamos. ¿Por qué? Espero por su bien que no lo descubra. Soy Annabel Loren. ¿Busca usted algo? No exactamente. ¿Es el doctor? No, soy Lance Schroeder. ¿El piloto? ¿Se ha hecho daño? Solo un golpe en la cabeza. ¿Cuál es mi habitación? Creo que es esta. Gracias, señora Loren. Annabel Lance. Estabas en el sótano con la joven. ¿Por qué está enfadada? ¿Lo está? No pareces de los que se van golpeando la cabeza. ¿Qué pasó, Lance? Bueno, Nora creyó ver un fantasma, pero yo no vi nada. ¿Ella se asustó? Y se enfadó conmigo porque bromeé con eso. Yo no bromearía con lo que pueda ocurrir aquí. No me digas que te tomas todo esto en serio. ¿Tú no? Bueno, me gustaría saber qué me golpeó. Lance. Si necesito ayuda, ¿cuento contigo? Sí, supongo que sí. Oye, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, ¿qué es todo esto de la fiesta? No hay fiesta. Él planea algo. ¿Tu esposo? Ojalá supiese lo que es. Debe de ser algo grande si se va a gastar 50.000. El dinero no le importa. Tiene una razón para juntarnos a todos en esta horrible casa. ¿Y para qué? Ni nos conoce. Quizá por eso estáis todos aquí. Bueno, ¿qué puede hacer entonces? Cree que con su dinero puede conseguirlo todo. ¿Sabes que soy su cuarta esposa? La primera desapareció. Las otras dos murieron. Lance, no quiero unirme a ellas. ¿Quieres decir que...? Sus médicos dijeron que murieron de un ataque al corazón. Dos jóvenes. De 20 y tantos. ¿Y qué puede hacer? Mi esposo a veces enloquece de celos. Entonces nada le importa. Ten cuidado. ¿Te haría daño? Me mataría si pudiese. Annabel, te estás perdiendo la diversión. A Nora Manning casi la mata una lámpara que se cayó. El piloto se golpeó en la cabeza. ¿Está mal herido? Ese aburrido psicólogo le hizo las curas. ¿No quieres ir a consolarlo? Como a tantos hombres. A tu manera. Qué listo eres, Frederick. Todavía me pregunto por qué me casé contigo.
Un terrible error. No te casaste conmigo, sino yo contigo. Desagradable, pero no un error. Date prisa. Frederick, por última vez, no voy a ir a tu fiesta. Por última vez, no es mi fiesta, sino tuya. Y vas a ir. No pienso ir. ¿Estás lista? No. ¿Estás lista, querida? Sí, maldito. ¿Me querrías igual si fuese pobre? Nah, te gustaría ser una encantadora viuda. Es casi la hora de cerrar la puerta. Entonces tu fiesta comenzará. Me pregunto cómo acabará. Es casi medianoche, Lance. Muy bien. Enseguida bajo. ¿Quién es? Su anfitrión, querida. Es casi medianoche, Nora. Vamos a reunirnos en el salón. De acuerdo, señor Loren. Bajo enseguida. Venga con nosotros antes de que la mate. Y Nora, ¿dónde está? No quiero quedarme aquí. Nora, ¿qué ha pasado? Son Jonas Slides y su esposa. Son los porteros desde hace años. Ella es ciega, ¿sabe? No voy a quedarme aquí. Doctor, tenemos un verdadero caso de histeria entre manos. Creo que más bien está enfadada, no histérica. Buenas noches. Hola, querida. Esta es mi esposa, nuestros invitados. Ruth Bridges, el doctor Trent, ya conoces a Watson Pritchard, Nora Manning, y este es Lance Rueder. Sácame de aquí. ¿Qué hay de los 10.000? No me importa, quiere matarme. ¿Quién quiere matarte? El señor Loren. ¿Pueden prestarme atención, por favor? Creo que todos ustedes recuerdan la oferta hecha si se quedan toda la noche. $10,000 cada uno. Y si alguno no sobrevive, los $50,000 se dividirán entre el resto de ustedes. Si yo muriese... se les pagará de mi fortuna. Cuando los porteros cierren la puerta desde fuera, estaremos obligados a permanecer en esta casa hasta mañana. Y si alguno de ustedes decide no quedarse, debe irse con los porteros ahora. No tendrán oportunidad de cambiar de opinión después, porque no habrá forma de escapar. No quiero quedarme. Espera.
Aún no es medianoche. ¿Quién les dijo que se fuesen? Nunca se marchan antes de medianoche. Pues se han marchado. Iba a preguntarle si querían quedarse o no, pero parece que los porteros han decidido por ustedes. Estamos todos encerrados. Pero no quiero quedarme. Pues lo siento, querida, pero es demasiado tarde ya. Querido, ya está bien de tanto juego estúpido. Consigue unos coches para esta gente y que se vayan a casa, pero págales primero. Es tu fiesta, ¿recuerdas? A pesar de la fe de mi esposa en mi capacidad para lo imposible, tendremos que quedarnos en esta casa hasta las 8 de la mañana. Pero hay unos regalos para ustedes en estos pequeños ataúdes. Fue idea de mi esposa, y debo decir que es muy peligroso. Supongo que todos ustedes saben usar una de estas, pero si no es así, solo tienen que tirar de esta palanca con el pulgar y apretar el gatillo. Están cargadas. No valen contra los muertos, solo contra los vivos. ¿Doctor? ¿Lance? Nora. Venga, cógela. ¿Señorita Bridges? ¿Y la tuya, querida? No la necesito. Fue idea tuya. ¿Quién sabe? Quizá la uses conmigo antes de que termine la noche. Tiren estas armas. No sirven de nada. Estoy de acuerdo con Pritchard, pero no por la misma razón. Doctor Trent, ¿no le parecen bien nuestros regalos de fiesta? Suponga que Nora hubiese tenido un arma cuando tomó a la mujer ciega por un fantasma. No creo que nadie más vaya a caminar en la oscuridad. Seguro que no vamos a ir por la casa disparándonos unos a otros, ¿verdad? ¿Quién sabe? El miedo hace cometer locuras. Señor Pritchard, ¿dijo que su cuñada mató a un hombre y a una mujer y los descuartizó? Dijo que encontraron manos y pies, pero que no encontraron cabezas. ¿Quiere ver una de las cabezas? ¿Quieren todos ver una de las cabezas? Muy bien, entonces síganme. Querido, yo no la necesito. Vaya a mirar en mi maleta. Vaya a mirar. Estaba ahí dentro. Una cabeza de mujer. Nora, creo que está un poco nerviosa. ¿Quiere tomar un calmante? ¡Fuera! ¡Fuera todos! ¡Fuera de aquí todos! ¡Déjenme sola! ¡Fuera de aquí! ¿Cree que es buena idea dejarla sola, doctor? Debería tomar un sedante. ¿Qué es lo que ella vio, según usted? La están cercando. Creo que alguien debería quedarse con ella. Aunque se quede un millón de personas, si ellos la quieren, se la llevarán. ¿Y si tiene razón? Está demasiado borracho para saber lo que dice. Es posible. Vuelvo enseguida. ¿Le haría bien que entrase y hablase con ella? ¿Realmente cree que había una cabeza en su maleta? No lo sé. Estas cosas me afectan muchísimo. ¿Usted acudiría a su habitación si ella necesita ayuda? De acuerdo. Estaré en mi habitación. No se preocupe. Gracias. ¿Seguro que solo hay 7 personas en la casa? Seguro.
además de los fantasmas. No creo en fantasmas, ni en mujeres que asustan. En el caso de Nora, ha ido muy lejos, quizá demasiado. ¿Qué sugiere que hagamos, doctor? No la asuste más. Nora. 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 ¡Nora! ¡Nora! ¿Qué sabe usted de esto? La han cogido. Dentro de poco será uno de ellos. ¿Dónde está Nora? ¿Dónde está? Demasiado tarde, lo sé. No volverá a encontrarla. Richard, si sabe dónde está, dígamelo ahora. ¡Se fue! ¡Está con ellos! No hay nada que usted pueda hacer. Bájela. Nora. Está muerta, señor Loren. Su esposa se ahorcó. Suicidio. Nora. Lance, escóndeme, por favor, escóndeme. ¿Qué pasa? Escóndeme. Intentó matarme. Me cogió por el cuello y me llevó a esa habitación. Y luego salió y me dejó. ¿Quién? Creyó que estaba muerta. ¿Quién? El señor Loren. ¿Estás segura de eso? No lo sé, estaba oscuro, pero tuvo que ser él. ¿Te ha visto alguien después de eso? Oí gente en esa habitación, pero pasé y nadie me vio. La señora Loren está muerta. ¿Cómo? Loren dice que se suicidó, pero yo creo que alguien la mató. ¿Él?
Seguro que ha llegado a la misma conclusión que yo. Sí, creo que sí. Vamos a reunirnos y decidir qué hacer. ¿En el salón? De acuerdo, en un minuto. Tengo que bajar al salón. Enciérrate y que nadie sepa que estás aquí. Si cree que estás muerta, no vendrá. Volveré lo antes posible. Aquí estás bien. Y si te hace falta, úsala. Tan hermosa, tan ambiciosa, tan fría. ¿Qué haces aquí? ¡Espera! ¡No, espera! ¿Por qué has entrado aquí? No quería que se la llevasen. Estás borracho. Lo harán si no vigilas. ¿Estás borracho? Vamos, dímelo, Pritchard. ¿A qué has venido a la habitación? Solo yo lo entiendo. ¿Entiendes el qué? Tu esposa ya no está en este mundo. Está con los fantasmas. Pritchard, ya estoy harto de tus cuentos. Fuera de la habitación, borracho, y no vuelvas a entrar aquí. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Nora. No la molesté, pues no creo que esto le incumba. Tiene usted razón. Señor Loring, ¿no hay alguna manera de salir de esta casa? No, no la hay. Intentemos salir por la fuerza. La única puerta de salida es de acero. Los barrotes de las ventanas son también macizos. No hay salida. No tengo miedo a sus fantasmas, Pritchard. Pero estoy asustado. Cuando entramos aquí hace unas horas, lo que teníamos en común eran los 10.000 dólares. Ahora compartimos algo más. La muerte de la señora Loren. Hasta ahora, uno de nosotros casi muere por la caída de la lámpara. Otro fue misteriosamente atacado. Uno de nosotros ha sido llevado al borde de la histeria. Y uno de nosotros está muerto. Con estos accidentes, suicidio, todavía nos quedan otras 6 horas. 6 horas. Y somos 6. Tiempo de sobra. ¿Quién va ahora? ¿Qué pasará? Déjeme preguntarle algo, doctor. Usted fue el que encontró a mi esposa. ¿Vio algo a lo que haya podido subirse para luego saltar? No. ¿Y ustedes? No había nada. ¿Cómo pudo mi esposa llegar tan alto? Exacto, señor Loren, ¿cómo? No pudo haber subido sola ni pudo haber saltado desde el techo. ¿Cree que ella se suicidó? No. Uno de ustedes la asesinó. O usted, señor Loren.
Para asesinar a alguien se debe tener un motivo. Nosotros no la conocíamos. Solo usted tenía motivos. ¿Qué marido no ha querido alguna vez matar a su esposa? ¿Qué marido no ha imaginado mil formas de hacerlo de manera que nunca se sospeche de él? No soy tan tonto como para colgar de una cuerda en el techo a mi esposa. El hecho es que usted o uno de nosotros mató a la señora Loren. Y le concierne a la policía. ¿Cómo avisamos a la policía? El problema es que no podemos hasta la mañana. Lo que empezó como una fiesta de un excéntrico nos ha implicado a todos en un crimen. Y puede que Pritchard tenga razón. Si va a haber otro crimen, parémoslo ahora. ¿Otro crimen? ¿Por qué no? Puede que alguien viera algo. ¿Por qué iba un millonario a darnos $10,000 por pasar la noche en una casa vieja y oscura? ¿Para ver unos cuantos fantasmas? No. ¿Ha terminado de juzgarme? ¿Soy culpable de asesinato, doctor? Ah, esto no conduce a ninguna parte. Saben bien que alguien mató a la señora Loren. Uno de nosotros es culpable y los demás inocentes. Lo que tenemos que hacer estas 6 horas que quedan es protegernos de los demás. ¿De verdad lo cree? Yo no creo nada. Solo sé que me voy a mi habitación y si alguien intenta entrar, le dispararé. ¿Vale? En nuestras habitaciones estaremos a salvo. Los inocentes no tienen motivo para salir. Y el culpable admitirá su culpa si sale. Y todos tenemos armas. Yo estoy de acuerdo. Ojalá ya fuese de día. ¿Habitaciones? ¿Armas? Sé que no habrá diferencia. No han terminado aún. ¿Vale de algo decir buenas noches? Buenas noches.
Nora, soy yo, Lance. ¿Estás bien? Cada uno está en su habitación, encerrado. Lance, he estado pensando. Estaba muy oscuro, quizá no haya sido el señor Loeb. Seguro que fue. Intentó matarte y mató a su esposa. ¿Cómo puedes estar seguro? Intentó avisarme. Me pidió ayuda. El doctor cree que intentará matar a otro. Tiene que haber alguna forma de salir de aquí. La voy a encontrar y llamaré a la policía. Voy contigo. ¿Y si averigua que estás viva? No, Nora. Estás más segura aquí que en otro sitio. Quédate aquí encerrada y en silencio. Si encuentro una salida, vendré a buscarte. Thank you.
¿Confiesa que es culpable, doctor? Claro que no. Uno de nosotros tuvo que haber salido de la habitación. ¿Ha oído algo? Música de órgano. Eso. Y los pasos de alguien. ¿Lleva la suya? ¿Listo? Usted mire abajo. Yo buscaré por aquí. ¿Por qué no juntos? A alguien pueden quedarle minutos o segundos de vida. ¿Por qué perder tiempo? Ya queda poco, querida. Todos los detalles han sido perfectos. ¿Qué está pasando? Lo conseguimos. El crimen perfecto. Estupendo. ¿Lo ha matado? Aún no. Pero lo hará. Líbrame de este arnés. ¿Qué hora es? ¿Por qué tarda tanto? Al principio, Nora no quería protegerse con un arma. Después de tu aparición en la ventana, todo fue como planeamos. Estuviste genial. El toque que la llevó definitivamente a la histeria. Saldrá adelante el plan, querido. ¿Dónde está Nora? ¿Qué está pasando? Va camino del sótano. Tan asustada que disparará a lo que se mueva. ¿Y Frederick? También va hacia el sótano. David, ¿no sospecharán de nosotros? ¿Por qué? Una joven histérica que dispara por accidente. ¿Quién sospecharía que nosotros la condujimos a hacerlo? ¿Qué pasa con mi suicidio? Una broma propia de la fiesta. Diremos que era un muñeco, ya que solo yo te toqué. ¿Y los porteros? Ellos no sabían lo que hacían. ¿Qué hay de Nora? No es estúpida. Cariño, créeme. Todo lo planeado va perfectamente. Nora cree que Frederick te mató y que él la atacó en el sótano, no yo. Ahora Nora está medio loca de miedo. Las cabezas, la música, tu muerte. Cuando Frederick entre allí, le disparará. Tarda mucho. David, deberías estar allí. Cuando oigas el disparo, baja al sótano. ¡Nora! ¡No!
David. David. Por fin lo tienes todo. Todo lo que tengo. Incluso mi vida. Pero no vas a vivir para disfrutarlo. Ven conmigo, asesina. Ven conmigo. Adiós, doctor. Adiós, Annabelle. El crimen que los dos planeasteis era perfecto. Pero la víctima sigue viva y los asesinos muertos. Es una pena que no supieseis cuando empezasteis vuestro juego. Que yo también jugaba. Debe de haber una manera de Tiene entrar. Tiene que haber algo por aquí. Sí. ¡Lance! Disparé al señor Loren. Está abajo en el sótano. ¿Está vivo? No lo creo. ¡Es él! ¡Está vivo! Usted no disparó a nadie, querida. Cargué su arma con balas de fogueo. Puedo contárselo ahora. Trent y mi esposa planeaban matarme. Fallaron.
Trent intentó tirarme a la cuba. Mi esposa tropezó y cayó. Estoy listo para que la justicia decida si soy inocente o culpable. Ya son 9. Son más, muchos más. Ahora vienen a por mí. Y luego le tocará a usted.